Buenas noches, un abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ti por atendernos y por participar aquí en América Directo. Estamos hablando de esa tensión entre Argentina e Ecuador al respecto de la fuga, de la huida de la señora Duarte, que parece que va a pasos agigantados. Incluso ya han declarado personas no gratas a los embajadores y los han retirado cada uno, Argentina de Ecuador y Ecuador de Argentina. Sí, déjame explicarte algo, ¿no? Y desde el punto de vista que yo lo analizo, yo soy venezolana, residente en Argentina, soy artista, activista, yo tuve que salir de mi país porque me negué a venderme al régimen, y teniendo una carrera muy importante en mi país de novelas, de series de televisión, giras de conciertos nacionales e internacionales, tuve que empezar de nuevo o de cero en otro país. O sea, conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima. Tengo 24 años sin abrazar a mi familia. ¿Y por qué te digo todo esto? Para que entiendan mi contexto. Yo he vivido todo lo que ha pasado con el régimen venezolano. El régimen venezolano es el epicentro del crimen organizado para toda la región. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando? Porque esta gente, si Chávez se ocupó de algo, es de comprar conciencias y hacer aliados en la región con la petrochequera. Y lamentablemente hay gobiernos muy corruptos que están pro dictadura, pro tiranía, pro autocracia. Y lamentablemente el gobierno argentino hoy es parte de esos aliados. Entonces, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador hubo una fiesta, así se lo voy a decir para que la gente me entienda, hubo una fiesta dentro de la embajada argentina donde estaba resguardada esta señora que está condenada en Ecuador. Uh-huh. Y pasa, bueno, su fiesta, ¿con quién hicieron la fiesta? Con la gente y los embajadores de la tiranía venezolana. Entonces, esa fiesta, por supuesto que nada bueno iba a salir de ahí. Resulta que la señora desapareció. Desapareció. Y ahora resulta que ¿dónde está la señora? Resulta que por obra y gracia del Espíritu Santo está en Venezuela. Esto tiene una conexión muy grande. Miren, en Venezuela están los criminales del mundo. En Venezuela es una tiranía asesina apoyada por el narcotráfico y el terrorismo. Ellos apañan la corrupción, ellos apañan la criminalidad. Y lamentablemente, si los ciudadanos en los países que aman la libertad y la democracia no abren los ojos, ellos seguirán avanzando sin tregua. Porque no hay organismo internacional, y escúchenme bien esto, no hay organismo internacional que ayude a parar esto. Porque ellos también se encargaron todos estos años de poner sus fichas en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que se necesite. Entonces, es muy grave la situación que estamos viviendo, no solamente Argentina, el mundo. España también está viviendo lo que es el socialismo del siglo XXI. Y hay que entender la inmensidad del monstruo para tomar las acciones que se deben tomar. O sea que, según nos cuentas, Azabache, se celebra una fiesta un poco pensando en ese plan de huida, ¿no? Donde van invitados venezolanos para, de alguna forma, acaban yéndose la señora Duarte a Venezuela con esos invitados. Todo parece apuntar a que se va con esos mismos invitados para salvaguardarse y escapar a cualquier control. Muchísimas gracias por atendernos, por contarnos esta última hora y de lo que está ocurriendo ahí en Argentina. Gracias. Siempre la orden. Un saludo y un abrazo muy fuerte.